Seguimos en las calles de la ciudad vieja, el sector cero, y tenemos que continuar con la misión principal, que era muy turbia, muy difícil y que además no sé si estoy preparada para ello, pero bueno, yo he intentado fuera de streaming hacer alguna secundaria, he subido algún puntito de potencia, estoy a nivel 17 o 16 y esas muertes que tengo ahí de arriba son de otro juego. Mierda para mí. Se me olvida quitar. Les tengo que hacer un comando para quitarlas. No, Dixper no, espera. Ahí. Tengo que ponerles un comando para quitarlas. Lo que pasa es que. ¡Ay! El stream deck. Tengo que montar el otro stream deck. Es que son muchas cosas. No. He tenido un día muy productivo y no me da la vida para tanto. A ver. Ahora es cuando se me buguea el ratón. ¿Vale? Bien. Y tengo que cambiar de Estoy con pantalla un niño también. pequeño. Necesitamos ayuda. Ese es Dawood, ¿no? No se preocupen por esto, es. Me han Es mordido. normal. Me estoy transformando. Por favor. Esta es la misión de Estamos en Dawood un que bloque se de repite cada vez que departamentos entro. frente a la obra abandonada del distrito esquina. Tenemos que ir al Se lo museo. suplico, ayuden a mi hijo. ¡Que no! ¡Que me voy al museo! Vámonos a la misión principal. Les explico. Me he conseguido por fin hacer la Korek, ¿vale? Es esta. Y ya está rota. ¿Se me ha roto ya? Qué rápido se me ha roto, a ver. ¿Se me ha roto ya la Korek? Porque sale como rota. ¿Daños? 0 de 35 durabilidad. Uy, qué poca durabilidad tiene, ¿no? ¿Tiene cuatro mejoras? Voy a mejorarla, que tiene un montón de ranuras. Le puedo poner cosas. Le voy a poner cosas. No sé, cosas buenas. Ya está, a tomar por culo. Se la meto toda. Confirmar mejora. Espero que no esté roto esto, porque si no. ¿Está como rota? ¿Pero por qué está como rota? ¿Qué le pasa? Isa, ¿por qué está rota mi arma? A ver, voy a pegar aquí. No me sale el aviso de que esté rota. ¿Qué le pasa a mi arma? No corta, está rota, no corta. No corta, está rota, pero tampoco me dejan repararla. Y tiene cuatro. Ya están usadas las cuatro mejoras. Pero si nunca. Pero si la acabo de crear. ¿Pero cómo están usadas las cuatro mejoras si la acabo de crear? ¿Tú me quieres explicar? Esto ha sido un bug, pero vamos. Pues he perdido. Lo que sí he perdido son las mejoras que le he puesto aquí. Porque estas no se pueden recuperar. F. O sea, está caput. Esto está caput, gente. Tengo que crearme una coret nueva. Yo es que no me lo creo. Es que ni la puedo romper el arma. La tengo que tirar. Que no puedo ni deshacerla. Isa, ¿a ti te ha pasado esto? ¿Tú tienes este arma, ¿no? ¿La has usado ya? ¡Calister! ¡Calister para todos! ¡Sí, señor! ¡Calister para todos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! Bonita. ¡Calister! ¡Hermoso! Hola, el moro, bienvenido. F arma, gente, no, no me queda otra. Pues he perdido todo. Lo he perdido todo, me voy a ir a una esquina a llorar. Plumas arriba, chocobos. Que Kalister ha traído el Iniesta. A ver, pues tenemos un problema. Machete. Necesito muchas piezas de metal. No puedo ir en bragas a luchar. ¿Qué está pasando? Como 20 piezas de metal. Casi nada. Tenemos que encontrar armas y tirarlas o venderlas o algo. Pero no podemos ir en bragas por la vida, ¿sabes? O sea, algo tenemos que hacernos. Pero es que yo quería. Es que yo quería el Korek. Bueno, vale, de acuerdo. Tengo 5 botiquines. Me los voy a crear. Que aprovecha, Antonio. Gracias por acompañarnos un ratito. Hasta mañana. No, Arda, no tengo esa arma y no me pasó eso con ninguna. Pues te puede pasar, hazte un ojo. Y he perdido todas las mejoras, porque soy gilipollas.
No tiene más. Petardos. Y un par de ganchos, porque yo creo que me he quedado sin ganchos también. Tengo que conseguir piezas de metal. Ay, no, me equivoqué. He puesto el ratón en otro lado y creo que se ha liado. A ver. Ahí. Buenas noches. Un par de ganzúas que me he gastado bastantes. Que aprovecha y mata zombie también. Todo se... ¡Ay, no, no! ¡Que estoy creando! ¡Que no quiero potenciadores de velocidad de mierda! La habilidad de potenciadores de esto, que al final no la uso. Mira, esta de aquí. ¿La ves? Vienes aquí y tienes potenciadores de velocidad. ¿Sabes? No mola nada. Sobre todo porque tienes que estar poniéndola aquí. A mí da mucha pereza, ¿sabes? El estar poniéndola aquí. Porque claro, el gancho primero, por favor. Potenciadores. Voy a dejar la linterna para el final. Pero vamos, que... Luego tengo una guadaña aquí guapísima. Guapísima. ¿Qué pasa? No puedo crear nada con ella. Me puedo crear esta espada, pero me faltan dos piezas de metal. ¿Otra vez? Estas no me molan tanto. Y la espada de la noche tampoco. La que más daño me acaba dando es la del buggy, pero claro, me faltan piezas de metal. No quiero desmantelar estas dos, así que... ¡Fua! Vamos a tener que... ¡Jo! ¡Que tengo que...! ¡Ah! ¿Y qué hago? No puedo ir a la misión en bragas. Esto es realmente turbio, gente. Tengo una exclamación ahí, ¿por qué? ¿Por qué? Claro, pero... Ah, es la... Es Harran University. Es aquí la exclamación, creo. Voy a bajar. A veces no es nada, es un señor que me dice dos cosas y ya está. ¿Trato hecho? Más abajo. Aquí. ¿Oyes esa música tan alta? Alguien le ha dado volumen a propósito. ¿Por qué será? Ese tío quiere que lo maten. ¿Está? ¿Eres creyente? Una secundaria más, chicos. ¿Te compro armas para desmantelar? Sería muy turbio hacer eso, ¿verdad? Sería muy hardcore. A ver, que me sobra el dinero, ¿vale? Puedo hacerlo. Pero habiendo armas por ahí gratis en la calle, ¿sabes lo que te quiero decir? Lo que me perturba es que, claro, no puedo ir al museo sin un arma. Es que no tengo arma. Tendré que hacer alguna misión o matar a algún señor de estos chungos. Tengo que conseguir armas. Tengo que conseguir piezas de metal. ¿Suministros? No. No sé por dónde empezar. Pues... Hacemos... Es que no quiero hacer misiones secundarias, pero no me va a quedar otra ahora mismo. ¿Sabes? A ver, abre... El agua cerca de... Espera, aquí hay montones. Esta es la del museo, ¿vale? Vamos a ver. Abre el agua cerca de las cataratas. Descubre de dónde proviene la música. Vamos a ver esta de la música que acabamos de coger. A ver si cogemos cosas. Porque esto no puede ser. Y a la par que busco las piezas de metal, pues hacemos misiones ya que estamos. Porque si no... Tampoco os voy a aburrir en el streaming recogiendo cosas ahí a tutiplén. Vamos a aprovechar y hacemos algo. Estoy oyendo la música. ¡Uy, el copyright, señor! ¡Uy, el copyright! ¡Hostias, qué hostia me he metido! Joder, pues sí que se oye desde lejos, no jodas. ¿Pero cómo me agarró esa señora? ¿Que me la iba a saltar? ¿Ese saltavoz de ahí? ¡Ay! Uy, se ha abierto la puerta. ¿Se ha muerto de una patada este señor? ¿En serio? ¡Oh! Chiquita fumada lleva este hombre. O sea, es que entré... Claro, al entrar aquí ya se murió Isaac. ¿Me va a leer la mano o algo de eso? Sé por qué estás aquí. Tu némesis te espera. El némesis. Lleva mucho tiempo esperando.
¿Acaso lo conoces? Una vez quiso usar mis visiones en su beneficio, pero no comparto mi don con hombres como él. ¿Contigo? Sí lo haré. ¿Y cuánto me costará? El precio será muy alto, pero no me pagarás a mí. Ahora irás al río. Hay una belladona picante que se muestra solo a la luz de la luna. Las llamas de sus brasas permiten al buscador atravesar el velo. ¡Qué locura, eh! Tráeme varios tallos de esta planta. Puede que lo haga, pero tú deberías apagar la música. Llama la atención. Aquí solo entra lo que yo quiero que entre. Ahora debo ya, prepararme mentalmente. Está claro, porque mentalmente. El señor de la puerta se ha muerto nada más, ¿eh? El zombie... ha entrado, ha puesto así, le he pegado una patada, ha caído la cabeza adentro y se ha muerto. Yo creo que las hierbas que hay de este señor son la panacea de los zombies. Este señor tiene el antivirus. Oh, qué locura de música esta, ¿no? Oh. Era para impulsarme, amigo. Mira, aquí... ¡No puedes con todos! No, no puedo con todos. Pero yo quiero vuestras armas. No me tires el cuchillo, maldito. Que te mueras ya, coño. Listo. ¡No! ¡No! ¡Que pensaba que había suelo! ¡Pensaba que había suelo ahí! ¡Qué hostia! ¡Madre mía! Uy, esto me pasa por no mirar para abajo. Así que... No, Gansua, no, por Dios, qué pereza. Hay un hombre ahí. En la esquina. Y encima tenemos que escuchar la música de este hombre. Espera, en la pared. Me rompí la boca ahí. Hay un hombre aquí, pero ¿dónde está? Hasta arriba. El mapa, el radar, me dice que hay un señor aquí. Soy Johan. Mi historia es rara, pero cierta, ya. ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque me pillé un grosses pedo. Creo que es una historia muy interesante, ya. Mis amigos Heinrich y Félix me dijeron que si bebía mucho sería inmune al virus porque el alcohol mata a los bichos. Qué bajito estoy oyendo a este hombre y qué alto estoy oyendo la música. Esto no tiene... No tiene lo que viene siendo... ¿Sabes lo que te digo? ¡Que hables alto, coño! Esto es ciencia pura y dura. Ser good. Pues voy a hacer mi inmune. ¿Ya? 10 días después me despierto y la ciudad está... ¿Cómo se dice? Aislada. No, y sí, Félix sí, sí, y Heinrich se han ido. Son mis mejores amigos y me han dejado tirado. Chais. Es Levi. ¿Y sabes qué vi cuando me miré al espejo? Me habían pintado una cosa en la cara. Esa cosa que tienen los machos ahí abajo. Me cabreé mucho. Todavía tengo un buen cabreo. Naturleg. Voy una a cosa que le tienen los machos ahí primero abajo. No tengo que pensar cómo. Cuesta creerlo, pero la historia es cierta. Es que si te emborrachas, pasa lo que pasa, amigo. Esto es así, no hay más. En la cara se la pusieron. Estaba clarísimo, gente. No, porque... Machete, esto es lo que yo busco. Fufa. Esto voy a romper. Esto también. Y pues no era tan malo, ¿eh? ¿Qué vas tú? ¿Qué? Este también. Otra pieza de metal. ¿A cuántas vamos? Esta me la puedo quedar para usarla ya. Es una opción. De hecho, la más fuerte es la guadaña del granjero. Pero como yo lo que quiero es hacerme la cucri, la core esta, la cucri. Dios, madre mía. Gente, vamos contando. Tengo 4, tenemos que llegar a 20. Que yo la tenía hecha porque se me bugueó. Que la hice para el streaming. ¡Nuevita! ¡Tekken me vio! Tekken, de verdad. Es que, no, o sea. Yo tengo que romper todo. No sé qué pasa. Me la hice nuevita. ¿Qué es eso de debajo? Ah, las hierbas nocturnas en la ribera. Pero las hierbas nocturnas se cogen nocturnamente.
Así que esta misión no creo que las pueda coger. O sí, no sé. ¿Por qué me señaláis? Si no, no. Una hierba que está en el... Ay, aquí nunca he venido yo. Ay, mira, 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 mira. Rapamba. ¡Epa! Déjalo. ¡No! ¡Me suja la cuca! ¡Quieta para! ¡Es uno de los muchachos de Brecken! ¡A por él! ¿Perdona? ¿Te acabo de ayudar? O sea, ¿hola? ¿Perdona? Me quedan 2 días como mucho. ¿Qué fuerte parece? ¿Qué te acaba? ¡Ay, va! ¡Que me pupan! ¡En la coco! Espera, 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 que me dan, que me rodean. ¡Oh! ¡Sí! Te he salvado la vida, hijo de Jagal. Mira que también. Pues nada, voy a sacar la artillería pesada. Ahora no te voy a ayudar, te fastidias. Buena patada esa. ¡Ojo! Se va a cargar. Hay muchos tíos aquí. Paga por tu cabeza. ¡No! Dile a Raiz que... ¡A Raiz que me pague esta! No, no vas a poder decirle nada porque te voy a matar. Joder, qué cabeza madura tenía ese. Ha matado al zombie, ¿verdad? No, no. Ahora, ahora hace pum. Hace pum en su cara. ¡Mira, mira, mira! ¡Pimba! ¡Sasca! Ahora vienen zombies de los feos. Los mordedores, que se llaman. Pero no pasa nada porque yo me subo al coche y ya estoy protegida. Aquí no me pido. ¡Ah, que sigues vivo! ¿Perdona? ¿Hola? ¿Y me lanzas hachas desde ahí? ¿Tú te crees que eso es normal? ¡Corre, mi niño! Ese señor no está más duro porque no puede. Vente para acá a ver si viene un morde... Ah, ya está. Ahora sí. Mira el semáforo. Está encendido y todo. ¿Pero cómo sigue vivo? ¡Uy, estrellas voladoras me ha dado! ¡Vienen, vienen, vienen! Se ha quedado ahí atascado. Míralo. Se ha quedado atascado, gente. Pues vale. A ver, la planta esta es de noche. Hostia, pero... ¿Quién me escupe? Ya hay un escupidor ahí dando por culo. ¿Dónde está? ¡Tiki, tiki! ¡Uy, uy, uy! ¡Sube, sube, sube, sube! ¿Yo? Tremendo sal... ¡Ay, me caí de la hostia! ¡No, no, no! ¡Subo yo, subes tú! ¡Dios! Y sigue vivo. Se va a dar toda la vuelta, colega. Se va a dar algún... ¿Qué pasa? ¿Y ustedes qué? ¿Y qué quieren ustedes ahora? Muy bien, ánimo. Ánimo que lo consigues, amigo. Parece que están en un concierto. Zan, 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 zan. Ese es el que me está escupiendo de lejos. Le voy a dar para que no me moleste. Tiene la cabeza dura el tío, ¿eh? Vale, ya está. ¿Alguno más? ¿No? Hay otro. Estoy escuchando a otro gritar. No será el mismo que se ha levantado, ¿no? No, ese es otro. Están todos aquí en la colina echando lapos. Es un vicio que tiene la gente. Pues creo que hay otro, ¿eh? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Qué ha pasado ahí? Eso ha sido returbio. Chicos, hay fleje de guarros de estos que tiran cosas. Están duritos, ¿eh? Están duritos. Pero matar a estos que están más duritos me da bastante más experiencia que matar a un zombie normal. Me ha dado 360 matar a estos, o sea... Ya sabes, si sabes, es un buen sitio para... Este, por ejemplo, me ha dado... Me ha dado, coño, me ha dado. Me ha dado 200. 3, no, pues sí que me da, sí que me da. Un zombie normal me ha dado también. ¿Vale? No era eso lo que quería hacer. Está alto eso, ¿eh? Está alto. Está alto. No, no era lo que quería hacer, no era el plan. ¿Todo hecho? Yo, loco, desde Mordor. ¿Tú sabes lo que me costó llegar allí? Mira dónde estoy, mira dónde estoy. De verdad. Estoy acá al lado. Qué bruto. Pero es que yo ya maté a los hombres de Paco y, y los hombres de Paco habrán vuelto, ¿verdad? Míralo, ahí está. Ahí está. Es que están aquí, es que son muy pesados. Y ahora saldrán también los escupidores otra vez. Es un hobby.
Esto para mí es un hobby. Hola, André, ¿qué tal? Bienvenido. Esto es un hobby, gente. Sí, literal. Volvemos a repetir esto. Esto es así. ¡Ojo! Aquí puede haber... puede haber cosas. Y aquí también puede haber cosas. No puede estar vacío también. Todo puede pasar. ¡Quieto! Es que hay una cosa. ¡Me he dicho quieto! Esto. ¡Necesito esos inhibidores! ¡Los necesito! Yo no tengo de eso, tú. Esto, ¿sabes qué? Haces así. Haces así. Y te trancas aquí en el coso de una forma extraña. Haces cosas raras. Y bajas. Y esto lo llamo yo el bajada express. Por aquí está la planta esa, pero la tengo que coger de noche. ¿Qué hora es? La planta de día no está. Y de noche. Y es este el barranco, pero estoy haciendo un reconocimiento de día primero para ver lo que hay. ¿Vale? Porque está cerrado. Esto va a ser. Esto es algo que. Esto es reconocerlo, porque esto. Esto luego vamos a salir por aquí, ¿eh? Y luego aquí hay un charco. José Carlos, ahí está todo borroso ahora con el agua. Vamos a por la tercera. Gracias por el clip de que... Vale, entonces la planta se coge de noche, ¿vale? Estás una, estás otra. Y oye, es la una. Vale, pero esto es lo que hay. Hay que aprender a bajar aquí, porque la hostia es buena. Ya vieron, y además por la noche hay seres jodidos ahí. Y esto es un... Esto es una cosa muy turbia, gente. Esto luego... Esto es una misión, luego sale por aquí, yo creo. Me suena algo de eso, a ver. Sí, mira. Está cerrado, esto sale por aquí. Pero bueno, puedes venir ahora y coger cosas, que también vale. Armas, por favor, necesito armas. ¡Metal! Pieza de metal, por favor. No, dame pieza. Dame pieza de metal, amigo. Esto puede ser un arma. Un poquito para allá. Ahí. No me puedo creer yo. Que no voy a poder tener mi correctía. Es que esto es indignante, ¿eh? Es que esto no puede ser. ¿Cuántos llevo ahora? A ver. ¡5! ¡Dios! No termino hoy. Vámonos a la misión y pego con lo que sea. Me da igual. Me hago esta. Ya está. A tomar por culo. Voy a estar 3 años aquí. Da igual. Me hago esta. Espera. No, voy a ir a los diseños disponibles primero y vamos a mirar. Porque esta, si yo me la hago con la espada de Wii fantástico, está maravillosa. Esto puede ser genial. Pero si tenemos la opción de hacernos... Que yo creo que no. La espada Volcan... Es que no quiero que queme ni que haga electricidad porque me duele a mí. Me duele a mí, no quiero eso. Pero es que es la única que más daño tiene, la verdad. La otra, la de... Esta, la del buggy fantástico es la que más daño da. Es que es muy buena. Es una buena alternativa. El dado del tigre es una caca de la vaca. Nada, voy a tener que hacerme el buggy fantástico. Buggy fantástico con guadaña de granjero, gente. Y hacemos una espada de buggy fantástico. Y ahora cogemos la espada del buggy, nos la metemos aquí. Y ahora sí que la voy a mejorar, pero claro, o sea, tengo diseños lilas. No, pues no sé. No tengo nada. Qué horrible. ¿Y esta? Tampoco. ¿Y esta? Vaya mierda de diseño, gente. Tengo cosas aquí, pausa. Este naranja.
Lo voy a usar ya en plan hasta luego manicarme y se acabó. Me da igual. Ea. Tengo espada, a tomar por culo. Me voy a la misión principal. No es tan buena como la core, pero me vale, yo creo. No sé. Y si no, pues búscate la vida, ¿qué quiere que te haga? Ahora, esto es una pieza de metal. Es que no me lo puedo creer. Y me sale una pieza de metal ahora. Maravilloso, espectacular. Venga, vamos a la misión principal, que me estoy entreteniendo. Date prisa. Esos bichos pueden aparecer por aquí en cualquier momento. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué trapichean? ¿Qué trapichean? Esta gente turbia. Tengo una ganga para ti. Y yo tengo una habilidad que subir. Me lo acabas de recordar. Tic-tac, te permite correr en vertical por una pared o cualquier otra superficie plana, incluso después de un salto. Pulsa barra espaciada y W cuando estés cerca de una pared. Next level, amigos. Next level, next level. Correr por la pared. Coño, ¿no puedo salir de aquí? Ahora. Eso ha dolido, ¿eh? Eso ha dolido. Pero que no te metas. Bueno, ya que te metes, coge esta ganzúa. Es que la pereza. Que te echas a volar, amigo. Hay que ir para allá. ¿No? ¿Es para allá? ¿Y a dónde estoy yendo? ¡Ah, es aquí! ¡Ah! Pero sí, es aquí. Es aquí mismo. Hostia, pero si es aquí. Trick, ¡hola! ¿Qué quieres? Aquí no tenemos más que sobras de comida. Esta es la principal. Ah, sí, este es el museo, es verdad. Tranquilo, me envía Troy. ¿Troy? Gracias a Dios. Estoy de los nervios desde que encontré a este crío. No tiene a nadie. Pero a mí no se me dan muy bien los niños. No he venido por eso. Pero Troy me prometió que enviaría a alguien. Necesito entrar en el museo. ¿El museo? Pero Troy me dijo que alguien vendría a ayudarme. Me prometió... Tranquilo, Tarik. Tú dime cómo entrar en el museo y quizá yo pueda solucionarte el problema. Rice controla el museo. Te mataría en cuanto te viera. Entonces no puedo dejar que me vea. Veamos, Troy dijo que tú solías ser el conservador y que si alguien conoce la forma de entrar, eres tú. ¿Cómo lo hago? ¿Por casualidad tienes equipo de buceo? No. Qué pena. Hay una entrada bajo la superficie del estanque Emerald, pero hay que bucear para alcanzarla. Probablemente te ahogues. Probablemente no suena muy categórico. Así que lo intentaré. F, no, el probablemente ese a mí no me inspira confianza. Déjate de intentar tonterías. Que te conozco. ¿Hay una misión? ¿Dónde lo encontraste? Apareció de la nada. Apenas habla y cuando lo hace dice cosas muy extrañas. El niño. Habla sobre todo de alguien llamado Mike. Lo único que llevaba encima era esta grabadora. Pero ese tal Mike podría ser su hermano. El chico dice que lo tuvo que dejar atrás. Me pidió que fuese a por él, pero no creo que vaya a poder hacerlo. Es demasiado peligroso como para que venga conmigo, pero no quiero dejarlo aquí solo. ¿Sabes dónde vivía? En la calle Dolma, unidad 11-2. De acuerdo, iré a echar un vistazo. Llévate la grabadora. Puede que te ayude a comprender lo que ha pasado allí. Esa es una secundaria, ¿vale? ¿Y esta si lo que buscas es comida, tendrás que esperar a tener tu ración, como todo el mundo. No he venido por eso. Soy Crane, soy un corredor. ¿Hay algo que deba ir a buscar? Pues nos falta de casi todo. Comida, agua, medicinas. Contra todo pronóstico, la ciudad vieja es más pobre que los barrios bajos. Debo admitir que me pregunto si serán ciertos los rumores sobre un gran alijo oculto en alguna parte de la ciudad. Una pena que la única persona que podría saber algo sea Tabit Erdal. No hay quien le saque nada. ¿Dónde puedo encontrarlo? Al otro lado de la ciudad. No es peligroso, es solo difícil. Me sorprende que era un funcionario en el ayuntamiento y puede ponerse muy burócrata con las cosas. Procura no matarlo. Aunque si tienes que matarlo, lo entenderé perfectamente. Porque habla así. A ver, misión, el museo. Encuentra la entrada bajo el agua que hay en el estanque Esmeralda. Y el tanque Esmeralda está... Uf. Pero es que necesito... Yo no puedo respirar todo ese tiempo. Es que esto va a ser game over, ¿eh? Por aquí. Aquel iba... No, claro, no. No se puede. ¡Au! Quería... Ah, vale, es un sitio bonito este. Hola, ¿qué tal?
Vengo a por mis piezas de metal de hoy. ¡Ah, no! ¡Mira, gasa! Perfecto, mejor todavía me lo pones. Tengo que subir. ¿Qué cojones? ¿Qué han roto? Ya han roto algo. Yo no fui. Mira, esto puede tener un arma. Pero me va a dar pereza abrirlo con la ganzúa, así que voy a seguir para adelante, que quiero ir a la misión principal. Vamos por buen camino. ¿Esto era una piscina? ¡Lul! Una piscina de tejado. Sin profundidad, por supuesto. Tiki, tiki, tiki. Bonito graffiti. Es ahí en todo el water. Dios, mira, hay un castillo en la colina, chicos. A ver, necesito una bajada de esas que no te duele. No, pues no la veo. No veo yo aquí una bajada de las que no duelen. No pasa nada. Lo haremos así. Ay, que me tranco. No hay nada. Vacío, vacío todo. Mira, un paracaidista. Ups. Hola, señor, ¿qué tal? No me esperaba verle por aquí. No es de ustedes que llega. ¡Ay, pocho! ¡Me cacó en la pupu! Me reventó el cráneo. De una hostia me bajó toda la vida. Toda. No se conformó con poca. Toda. Hizo sasca. Se acabó. ¿Necesitas nuevo equipo, amigo? Venganza es lo que vengo a necesitar. Venganza. ¡Oh! No me dejaron usar el gancho. F. Yo en este juego muero mucho por caída. De hecho, si contáramos... En el Dying Light 2 podríamos poner el contador de caídas directamente, ¿sabes? Y hacer clips de las hostias que me pegó. No son pocas. Y no van a ser pocas. Yo creo que pueden ser bastante épicas. Una recopilación de hostias. No van a ser pocas. Ahí es donde debería caer realmente. En el coso este de mierda. Pero nunca caigo ahí. Mira, aquí hay más mierda. ¿Ves? Tú puedes caer aquí. ¡Pam! Y se mató. Y ya está. Y ahora voy a ir a por la venganza. Venganza, chicos. No, y ahora vienes tú corriendo, en serio. No tengo suficiente yo ya con las hostias que me meto como para que vengan a molestarme. A ver, tú. ¡Bimba! ¡Patada! ¡No, no, 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 no! Dos son multitud, amigo. Esto era un uno versus uno. Me ha dado y le ha dado el zombie. Pero el zombie sigue vivo. Espectacular. ¿Y tú qué? ¡Ay, qué tío más pesado! ¡Mira mi vida ya! ¡Uy, una estatua! ¡Pero muérete, coño, ya! Se acabó, amigo. Yo estoy muy enfadada y voy a utilizar la artillería pesada. Ahí tienes. ¿No te vale con esa? Pues mira. ¿Qué te parece una de estas? ¡Arder al infierno! No, explosiva no. Toma, rayo. Tengo que hacerme más flechas. Que me las he gastado todas. Yo las he... Ya está. Raiz, tengo tus cositas. Oh no, ganso otra vez. Ay, de verdad, este juego. Espero que en el 2 no haya esto de abrir las cosas, porque me da una pereza. Me da una pereza lo de la ganzúa. Ya está, ya está. ¿Qué mierda es esta? Esto es muy poco. Me ha costado la muerte esto. Que la morir baja experiencia. A ti te quiero. ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿A dónde ha ido? ¿Qué clase de habilidad de teleporte es esa? Que se ha llevado una flecha mía, el colega.
¿Hizo puff? Misterios por resolver, chicos. Esto aquí siempre pasa. Increíble. Que de verdad. Mira qué bonita las flores, gente. Hoy. Harran University, Study, Survive. Claro. Claro, claro. Coño. ¿Difícil? Esto aquí. Uy, qué pereza me da a mí estar todo el día abriendo esto. ¿Por qué hay tantas? ¿Por qué hay tantas? Mira, está viendo un punto de control ahora que abro esto. Eso es un punto de... Eso es que casi se... O sea, si yo abro esto ya se guardaría. O sea, estoy notando un cuadrado ahí. ¿Tú me estás queriendo decir que si yo abro esto tengo un punto de control aquí? A ver. ¿Me quieres dejar abrir esto? ¿Serías tan amable? ¿Es más abajo o más arriba? ¿Por qué no lo tengo claro? Ahí. Atención. Mira ahí el simbolito cuadrado ese. No sé. Siento como que se está guardando. El cuadrado es para eso. Yo no he pedido a ningún... ¿Por qué? ¿A dónde va esta vez? El tubito sí lo quiero. ¡Ojo! Una tubería verde, ¿eh? Next level. Mira, uy, este tío... Viene otro, viene otro. Se ha levantado, ¿qué es esto? Ojo, aquí hay cosas. Uy, una cartera había. Mierda, no, esto no. Qué amarilla está el agua. Ah, pero tampoco es importante. Vale, hay muchas cositas aquí. Muchas carteras. Muchas mochilas. Oh, Dios. Solo hay dinero, qué mierda. Tengo demasiado dinero, no quiero dinero. Darme piezas de metal. Que cuesta mucho el corec. Para crear. Para que se me buguee de esta manera. Hoy se me está bugueando todo. Vale, por aquí tengo que entrar. Ese es el túnel. Pero necesito un traje de buzo o algo de eso. No voy a poder entrar. Voy a poder. Ay, tengo miedo. Deseadme suerte. Voy a morir en 3, 2. Bueno, pero tengo mi super punto de control, gente. Maravilloso, ¿verdad? Ese punto de control es maravilloso, claro que sí. ¡Isa! ¡Que no tengo esto para respirar! Estoy muerta. Estoy muerta, estoy muerta. ¡Uy! Estoy viva. Todavía estoy viva. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, estoy viva, gente! ¡Oh, no era tan profundo! ¡Qué bruto el chico aquel! ¡Qué bruto el chico aquel! A ver, esta parte del museo... Es turbia, también te digo. Aquí hay que luchar mucho. Mira todo el premio que hay ahí. Premiaco gordo. Vamos para adentro, chicos. ¡Descansa, Vanil! ¡Buenas noches! Hoy te vas tempranito. ¡Que descanses! Ella es que es madrugadora. Acuérdate que hace los streamings una hora antes. Que se me están yendo todos los chocobos a dormir hasta ahora ya, ¿eh? Se me van bastante tempranito. Vete que adelanta el stream una hora. Estoy viendo venir. Lo estoy viendo venir. Coño, la pared está pintada de verde. Pero espérate porque tenemos que seguir nadando, ¿eh? Esto sí que puede ser turbio ahora. Porque si tenemos que seguir nadando... Ostras... No quepo. ¡Aire! Es que me quedo atorada ahí, ¿eh? No, no me oxigenaba el asunto. Chicos. Chicos, chicos. Sí que es verdad que voy a necesitar un respirador. Yo, o sea, no, no puedo. No puedo. Por Dios, dime que hay oxígeno en esas escaleras. F. ¡Ay! ¿Eso es agua? ¿Eso es aire? ¡Eso es aire, gente! ¡Eso es aire! ¡Oh! Casi me da un algo. Ya está, ya está, ya está, ya está. No, no, espera, todavía no. Respira. Respira. Se han vuelto personas normales después de las navidades. A las 10:30 de la noche, todos durmiendo ya. Súper temprano, tía. ¿Verdad? Uf.
Voy a tener que hacer streaming antes. Se están yendo a dormir todos antes. Lo que pasa es que si empiezo una hora antes, no llegan los que se quedan después. Y creo que nosotros vamos a la cama relativamente temprano, pero nos ganan. Nos gana. Claro, si me choco con sillas o algo, me ralentizan. Se meten en medio. Uf, esto está jodido, ¿eh? ¡Dios! ¡Que me da algo, colega! ¡Dios, que no lo cuento! ¿Por qué me estoy reparando? ¿Qué me pasa? Ay, ay, tolete. Deja que no veo nada. Me arde el estómago. Dios, haz que pare. Dios, yo me he echado veces en esta parte, no encontraba la última puerta esa. Está rebuscado, ¿eh? Troy. Te oigo. Esto me estoy suena, dentro. Pero no lo tengo. Esa era la parte más sencilla. ¿Te das cuenta, no? Me pasaba con las arengas no son tu fuerte, Troy. Yo sé, pero en The Forest lo pasaba no muy es mi mal, trabajo, ¿eh? Pero uf. Buena suerte. En The Forest se pasaba mal eso, ¿eh? Porque ahí tenías que hacerlo así. En Raf no. Ni en Sea of Thieves. Ah, que tengo que subir. Estás agotado y no puedes usar el gancho. Mentira, yo que voy a estar agotado. No estoy agotado, no es verdad. No me quieren dejar usar el gancho en esta parte, ¿eh? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de cómo es la cosa, Isabel? Aquí no te dejan. Mira cómo se escurre por la pared. Pero agárrate, tonto. ¿Te has visto cómo se escurre por la pared? ¿Te crees que son formas esas de escurrirse? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, 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 mira. Son las 13. La 1 de la tarde, gente. Si te cuelgas así, sí que podemos vernos el reloj, Isa. Cuando te agarras a una pared es cuando único puedes ver el reloj. Yo creo que había un botón, pero no me acuerdo de cuál es. ¿Y qué quieres que yo haga ahora? Que nada, otra vez. Sí, porque ahí no hay salida, ¿no? O sí, aquí es una salida. A ver. No creo que sea una salida esto, ¿no? Ah, pues sí, sí que es una salida. Joder. ¿Habéis visto eso? ¡Dios! ¡Mierda! Esto ha sido rápido, ¿eh? Lo he visto, pero... ¡Hostia puta! ¡Tíngame! ¡Ahí está! Ya me han hecho pupita. Qué rápido me han escuchado, joder. Qué poco sigilo tengo, madre mía. Si no, no. Mira qué escenario tienen ahí montado. Necesito comprar flechas. Comprar no, hacer flechas. Que no me quedan ya. Que me las he gastado todas. Ha dicho píngame. ¿Sí? No sé. Pero aquí en The Forest es una tortura. Sí, y en The Last of Us creo que también era una tortura. No sé, hay juegos que es una tortura nadar. Es muy sufrido. Sí, si quita fiesta aquí, colega. Pico de escalador. Espérate, porque tubería es súper básica. La tubería del machete es una caca. Y el pico de escalador este también, pero este no. Y este tampoco. Estos son más mejores. Son más mejores estos. A ver si por el camino consigo hacerme el core, aunque sea.
Buah, esta parte no. Ya me acuerdo, tío. ¿Ha sido ver las piedras? Volvemos a encontrarnos. La última vez te llevaste algo mío. Ahora es mi turno. Rice, es tarde para negociar. Me iré con Jade o con la única mano que tienes. Tú eliges. La única mano que tienes. No puedes exigir verla sin más, Crane. Usar es sin conexión. Se ha perdido la conexión con Steam. Se ha caído Steam. ¡Ataca! ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí estás. Que es la 1 de la tarde, chicos. Toma. Venid para acá. ¿Le he dado a alguien? ¿Te ha gustado? Si lo he hecho yo. ¡Le he dado! Sí, sí que me ha dado, sí. ¡Dios, la escopeta! ¡Ya era hora! ¡Granada, va! No me puedo creer que sus balas traspasen el cristal y mis flechas no. ¡Estás muerto, me oyes! Sí, sí, lo sé. No hace falta que me lo digas. ¡No! ¡No! ¡Ha muerto un compañero! ¡No! ¡Estás muerto, me oyes! No, 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 déjate bobería. ¡Reventadlo! ¿Que me cago en las granadas? Esta flecha es mía, coño, que se ha quedado ahí clavada. Estáis jodiéndola con los extintores, ¿eh? No veo nada con la humasera. ¿Dónde está? Ahí estás. ¿Te ha gustado? ¡No! Que María con preguntar tonterías. ¡Ay, esa me gustó! ¡Qué cholada! ¡Dios! ¡Vaya critic! ¡Oh, qué chola me ha metido! Esa ha dolido, esa está guapa. Esa ha entrado bien en el centro. ¿Alguien ha matado al guardia? No me curé porque pensé, digo, va, me queda otra hostia más antes de curarme. No, pues me ha metido un crítico guapo. ¡Oh, Dios! Me ha dado bien. Ha dicho, venga, pa' tu casa. Y yo me... ¿Eso es todo? ¿Podría tirarme así todo el santo día? No, no es todo. No los cabrees, Craig. No los cabrees. Si es que... ¡Ay, a pupis! ¡Caca la cuca! No. ¿Ves mi vida? Pues eso me lo puede matar alguien con un crítico. ¡Quiero oírte gritar! ¡Bajad de ahí, cabrones! ¡Ah! Que... ¡Mira, mira el daño que me hacen con las armas! ¡Granada, va! ¡No me jodas! ¿Qué pasa? ¿Que no me han tirado de suficientes cosas o qué? ¡Detenedlo antes de que vuelva! ¡Puntería que tienen, coño! ¿Y ustedes que tienen la cabeza dura? No me lo creo, ¿eh? ¡Ay! Eso se me escapó. ¡Reventadlo! Ahí va otra granada. ¡Mira mi vida! ¿Qué te ha parecido eso? ¡Que no me quedan botiquines! ¡Dejad de darme tan fuerte, cabrones! Están durísimos, ¿eh? Están durísimos. ¿Dónde están? Ah, vale, ya veo. No, se ha ido. Me la lió. ¡Disparad! ¡Ojo! ¡Métetela por el culo! ¡Qué guarro es! No, eso no, ¡Estate quieto! ¡Ah, le di el cristal! ¡Yo, a la escopeta en mi cara! ¿Tú estás loco o qué? ¡Arte para atrás, vas a primo! A morir por esto, ¿me oyes? ¿Dónde estás? Ese eres tú. Pero si disparo ahí, yo creo que le voy a dar el cristal, ¿verdad? Hitbox. ¡Asoma la cabeza, coño! ¿No tienes nada mejor? No, porque este juego no me deja hacer eso. No me deja... ¿A qué coño le estoy dando? ¡Dios! Pero ese hombre que ha comido hoy... Me puede matar, ¿eh? Me puede matar. Voy a esperar un poco a curarme porque me mata, ¿eh? Pobre Jade, está tan sola sin ti. Te está esperando. Ven a por ella. Sí, sí, me está esperando, ya lo sé. Mira la flecha clavada en un paquete. ¡Dame flechas! Que se han quedado dos arriba. Uy, mira, en la pared está. Se ve que. Aquí me enfrenté yo a uno. A ver qué más hay por aquí. Voy a tirar estos rifles, porque los rifles sí que es... Ah, pero no los puedo... No, estos son para vender y ya está. No los puedo decraftear para conseguir piezas de metal. F. ¡Hola, Rufto! ¿Qué tal? Buenas noches, bonito. ¿Cómo estás? Mira, ya que hay un escudo. Tócate los huevis. No soy muy amante yo de usar el escudo, la verdad, te lo digo.
No, esto lo voy a llevar hasta que llegue a una tienda y si no, pues lo tiro. Por el camino. Comieron mucha papa porque que sean así de duros, Virgen Santísima. Es porque estoy en difícil, en normal. En normal estarían más flojitos. Lo que pasa es que este juego, la dificultad es solo ponerle más vida al enemigo, yo creo. No es. Bueno, también más daño, porque madre mía, los mochazos que te meten son mucho más duros, obviamente. Pero vamos, que. Mira este. ¿Qué le pasa a este señor? Se ha tenido que quejar con las fotos de esta mujer ahí, tú. Fotos de jade. Qué sexy. Es muy turbio esto, ¿eh? Todavía me faltan flechas por recuperar, ¿eh? Ve las armas con sangre. Ya te tengo. No. ¿Qué haces ahí? ¿Cuánto tiempo llevas ahí, tú? ¡Ay! Pero, tío, pero. ¡Ah, qué es tu cumpleaños, Rufto! Y el bot no ha dicho nada. El bot entonces está definitivamente caput, ¿no? Desde que se borró, no. No ha dicho nada, porque tú lo tenías puesto en el bot, ¿verdad? Si hoy es tu cumpleaños, entonces el bot... El bot se ha desconfigurado, entonces, entiendo yo. ¡Hoy es tu cumple! ¡Felicidades! ¡Ojo! ¡Rooftop! Los de este juego comieron mucha papa. Eso ya lo leí. Entiendo. Entiendo. Exactamente. Esa es a la conclusión que yo quería llegar. Hay unas escaleras. Estoy buscando a ver si hay más flechas por aquí que me haya dejado. Oh, mira, gasas. ¿Tú lo tenías en el bot del Discord puesto, Rooftop? Yo creo que sí lo tenía, ¿no? Igual no. O sea, ahora me entra la duda, ¿sabes? No me va a dar a tanto rifle. Ya esto no me da. Esto hay que ir tirando cosas. Es que lo quiero para venderlo en el mercado negro. No se lo digas a nadie. ¿Qué? ¡Estás muerto! ¿Quién va a salir primero? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Sí. Pregunta. ¡Uy, mi vida! ¡Uy, mi vida! ¡Uy, mi vida! ¿Puedo salir a la puerta? No. Pero que esta gente está rotísima. Se acabó. Voy a usar la artillería pesada. Me he cabreado, gente. Flecha explosiva. Preparados. Listo. ¡Por allí! ¡Pimba! Está vivo el otro, ¿eh? ¡Toma! En toda la boca, se acabó. Es que me cabrean mucho. Ahora me voy a poner una incendiaria. Me da igual. Si hay que gastarlas, se gasta. Es el momento, gente. Es el momento de gastarlas. De una explosión les reviento. ¡No! ¡Otra vez no! ¡Me transformo! Búscala, Crane. Venga, no te esperará para siempre. Lo veo. Necesito gafas. Bueno, esto me suena también, ¿eh? Esto me suena. Que ahora hay un enemigo. Que yo me subí aquí, me acuerdo. Esto me suena. Ahora viene un tío turbio. Ahora me suena que viene un tío turbio, gente. Sí. Ahora viene un señor turbio, me suena esto, Gracias por el follow, Lucas. Bienvenido. ¡Lucas! ¡Venido! Tengo que ir fuera. Pero entonces... Ajá. Es fuera. No hay ningún techo abierto, ¿no? No. Es fuera. Es fuera. ¿Qué es esto?
Aquí está la puerta. Y yo me acuerdo de venir para aquí detrás y subirme a eso. O sea, a lo mejor es que empezó el combate aquí y me fui para atrás cagada de la... Creen. Jade se muere por verte. A ver, esconderme detrás de un árbol no es muy sabio. Joder, estaba buscando el cartel pero no encontraba, ¿sabes? Estos son flechas incendiarias. ¡Ah! ¡Pero qué dolor! ¡Morirse ya, carajo! ¡Uf, que asomo la cabeza y me revienta! ¡Ya te tengo, cabrón! No. Te quemo, ¡Qué de gritos! ¡Matadlo! ¡Quemarse todos! Tú tenías que... Creo que no, Teke. Nunca lo has puesto, Rufton. Nunca lo habías puesto. Pero nunca lo habías puesto. Ahí está. Hostia, qué meeting. Dios mío. Se acabó. Voy con mi artillería pesada. ¿Dónde estás? Ya era hora. Date quieto. Yo también tengo de esto. Hombre, ya, carajo. Pues lo tuyo también. Por esto. Que me metéis unos mochazos que flipas. ¿Dónde estás? ¡Hala! Pronto tendrá visita. Date prisa. No, visita no. Venga, no, gente, no. Esfuérzate más. Encuéntrala antes de que se la coman. Visitas no, gente. No, verdad, sí, hay mi cabeza. Ah, vale, no me pusiste. Vale. No, es que como estamos probando el bot y eso, estamos a la espera de a ver si es el cumpleaños de alguien para ver si funciona o no el bot. Pues por eso te preguntaba. A ver, gente, ¿quién tiene el cumpleaños más cercano? A ver los gritos de estos señores. Darme cositas. Darme cositas. Tenemos compañía. ¿Quién va? ¿Quién va? Mis respetos, soy Archer. ¿Qué ha sido eso? Nada. Una cabeza. Ahora sí que estás jodido. ¿Perdona? ¿No te has enterado ni dónde estoy, amigo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué le pasa a ese señor? ¿Viste? De repente cambió la voz y se puso como turbio, ¿no? ¿Quién cumple a finales de enero o a principios de febrero? Ah, mira, es que hay una sala parecida también. Vale. ¡Oh! Pero aquí hay más gente. Hola. ¡Qué de peña, tú! Munición. Vale, ya estoy a tope de munición otra vez. Esta gente me está dando munición. Pues ya está, pues aprovecho y uso munición. No pasa. Hostia. Y no puedo usar el gancho porque estoy cansado. Ya veo. Vale. Entiendo. Yo allí no llego de un salto. Pero ahí sí. La puerta. Uf. ¡Ay! ¿Por qué se rompen los cristales? ¡Ay! ¡Pupa! ¡Pupa! ¿Quién? ¡Ah! ¡Eres tú, cochino guachichi! No, que no tengo para cubrirme aquí, cabrones. Me distrajeron dándole los cristales. Me quedé como gilipollas mirando los cristales. Vaya, me han hecho. Menos mal que tenía pupa, menos mal que tenía algo de vida, porque si no. Me han regalado un póster más. Un termo del. ¡Ay! Un termo del Mandaloriano. Mañana es el libro de Boba Fett, gente. No sé si lo estás viendo, Rufto, el libro de Boba Fett. Boba Fett. Qué guay los regalitos.
Quiero subirme sin caerme. Me voy a caer. Pocos me parecen, ¿no? Ahora sí hay más. Eso es, eso es. Venid todos. Hostia, que sube hasta arriba, tú. Sin correr, amigos. ¡Qué duro está esto! ¡Me convierto! ¡Mi cabeza! ¡Me duele! ¡Ay, ay, ay! ¡Mis superpoderes de zombie! ¿Cómo me estoy poniendo? Crane, tienes que tomar la antisina. Esto no puede ser. Bueno, chicos, llegó el momento. ¿Preparados? ¿Listo? ¿Los paquetes? Gratis, como el Rush para Dying Light, que son. No entiendo qué es un paquete gratis. No tengo ni idea. Y el tema del RAS tampoco lo controlo. Vale, vamos. ¡Jade! ¡Joder, joder! ¿Qué te ha hecho? Bien, Crane. Tahir me golpeó en la cabeza antes de traerme aquí. Dame solo un minuto. Me recuperaré enseguida. No puedes permitirte ese lujo, Escorpión. El poco tiempo del que dispones me lo debes a mí. Gracias a que reparaste mis antenas, Crane, he escuchado todo lo que habéis hablado. ¿Cómo cree que la ha encontrado, señora Ademar? ¿O al bueno del doctor Camden? ¿Cómo creéis que corté la conexión entre los sectores? Yo soy el director de esta película. Y ahora que poseo la investigación de Cere, el Sai hará lo que le ordene. Lo que os convierte en prescindibles, Tahir. Si no recuerdo mal, Crane, te ofendiste porque te llamé mono de feria. Pero mírate ahora, bailando para nuestro regocijo. Eras lo bastante fuerte como para haber venido conmigo, pero te faltaba carácter. Piensa en esto como un ejercicio para fortalecer el carácter. Voy a matar a Jade lanzando estas flechas. He tenido que usar la artillería pesada porque es que como no me he ido yo preparada con el arma que quería, pues esto es lo que hay. ¿Cuánta peña ha venido? Madre mía. Muy bien, Jade. No has explotado de milagro. Vamos, larguémonos de aquí. Hola, Bot, bienvenido. Isabel, menuda fiesta he hecho, madre mía. Jade, ¿estás herida? ¿No te han mordido, no? Que se desmaya. Estoy bien, estoy bien. Dame solo un segundo. La pequeña Jade está lejos de estar bien, Crane. Le mordieron e infectaron hace horas. Qué noble por su parte ocultarlo. Me mordieron en la pierna. No tenías que enterarte. De nuevo te ves obligado a tomar una decisión, Crane. Tu querida Escorpión está a punto de transformarse. Al igual que tú. ¿Quién recibirá la anticina? ¿Quién de los dos sobrevivirá a este encuentro? Ahora depende de ti. Jade, toma, coge esto.
¡No! Toma, aún me queda un poco en el cuerpo. Tú la necesitas más que yo. Crane, quiero que me prometas una cosa. Cuando llegue el momento, tú serás quien acabe conmigo. ¿Qué? No, yo... ¡Prométemelo! Jade, no, no. ¿Me ha pinchado y se ha ido? Crane, ¿me escuchas? Me ha pinchado y se ha ido. Jade, ¿dónde estás? ¡Jade! ¿Jade? Tienes que escucharme, Crane. Pero me ha pinchado o solo se ha ido. No sé si llegó a pincharme o es que aprovechó para huir o no sé. Es que no sé qué ha pasado. Crane, ¿me escuchas? Si me hubiera pinchado se hubiese notado más, ¿no? ¿Dónde estás? No sé, no sé muy bien qué pasó. ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? Jade, ¿dónde estás? ¡Jade! ¿Pero qué? Estoy flipando ya, yo creo que estoy delirando ahora, ¿eh? Esto... Sé que querías salvarme. Estoy delirando. No todo el mundo habría ofrecido ese vial como tú lo hiciste. Estoy flipando ya, mira, 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 mira. No sé, qué coño. Pero ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde para mí. Estoy delirando. Me hace acordar al Green Hell cuando pierde la corda. Hay muchos juegos en los que esto ocurre, sobre todo en juegos de miedo, de terror, como el Layer of Fear y esta cosa. Estos juegos así. Hay muchos juegos que tienen este. Esta ida de olla de. De que te empiezan a poner así los escenarios y tienes que saltar de una. ¿Esto pasa tanto en los juegos Durante de terror? Durante un tiempo te culpé por la muerte de Amir. Quería matarte. Pero me di cuenta de que era la hora de Amir. Le tocaba irse. ¡Dios mío! Toda vida es finita, Crane. No puedes negarlo. No veo. Es inútil. Ojo. Hola, ahora son amigos míos en el colegio. ¿Qué hacen los zombies ahí? Está siendo duro. Venimos a este mundo para morir. Y no hay nada que podamos hacer. ¡Mierda! ¡Mi cabeza! ¡Había niños ahí! ¡Dios! ¡Por favor! ¡Ahora no! Lo único que podemos hacer es vivir de forma que merezca la pena. Uncharted 3 cuando Drake delira por el... También. Otro. Otro más. Crane, salva a esta gente. El doblaje. No se merece es muy bueno esto. La vida de Amir merecía la pena. Y ya no está. ¿Te la gusta? Vida de Rahim merecía Mola mucho la pena. Porque el personaje, no a pesar de que no le ves la cara, el actor de doblaje lo ha hecho tan bien que... Si sacrificar mi vida sirve para salvar a la gente de Harran, entonces es lo que quiero. Dios, por favor, ¡ahora no! Gente, hoy no hemos visto a Darlaysus. Está malito. ¿Alguien lo ha visto? Que estaba recién pinchado con la vacuna. No me arrebates ese deseo, Crane. Soy capaz de morirme en el sueño de la muerte, ¿sabes? Soy capaz. Fui una niña prematura. Los médicos creían que no viviría. Pero luché, me esforcé y luché, y trabajé, trabajé, y trabajé. La historia de Jade, niña prematura. Lo había al principio, diría, me convertí y no lo en más. Una campeona, me convertí en la escorpión, dejé mi huella en el mundo. No me acuerdo. ¡Dios mío! Ha llegado mi hora, Crane. No puedes salvarme.
Tienes que dejar que te salve. Déjame salvarte. Pero no puedo llegar allí. ¿Tengo que volver? No, no. No entiendo. ¿La puerta? Ah, que tengo que abrir la puerta. No, por Dios, no, no me obligues a hacerlo. Ay, no me quité de aquí. Oh, no, Dios mío, Jade, ¿en qué estaba? Perdona, yo no... ¿Le he pinchado o me ha pinchado? Uno de nosotros tiene que vivir, Kyle. No entendí. Pero nunca olvides lo que me prometiste. Y al final, tampoco has tomado la decisión esta vez. Me pinchó ella, ¿no? Decepcionante, creí. ¿Me pinchó? Tú y tú. Entrad y acabad con ellos. F, Jade. Espera, que todavía queda show. Joder, no, Jade. Ese es el orden natural de las cosas, Crane. Matar o morir, comer o que te coman. Adiós, Jade. ¡Mata a ese hijo de puta! Qué bonito, Isa. Yo también. Es que creí. Ay. Los estadounidenses no sabéis rendiros, ¿no? Da igual lo que hagas, no servirá de nada. Solo puedo luchar con una espada. Vale. ¡Ya es tarde! ¡Todo tu mundo se va a ir a la mierda! Y no puedes hacer nada para evitarlo. ¡No puedes ganar! ¡Es que no lo entiendes! Uy, va, qué hostia me ha dado. No me puedo curar, ¿eh? Estamos como la última vez, gente. ¿Y si me subo algo? ¿Y le pego unas pataditas en la cabeza? No, si me subo ahí, me tira cuchillos. ¡Ah! F, estoy muerta. Luego el combate este todo silencioso, tan extraño. Encima me... Pero si he esquivado, qué mentira. Estoy muerta ya, ¿eh? A veces, si esquivo para la derecha, no le da igual a este tío, ¿eh? Casi que es mejor esquivar para atrás. Pero te puedo dar un día. ¿De estos o...? Se ha escapado de la explosión. Me he ido para atrás y me he chocado. Ah, pensaba que estaba muerta ya. O sea, había un de estos para explotar. ¿No habrá otro por aquí, no? Es que no veo. ¿Y yo por qué hago sin...? ¿Qué hago sin linterna? Que no veo un cagajo. Está todo oscuro. ¿Dónde está la...? Tiene que haber otro aquí, ¿no? Tiene que haber otro extintor.
A ver si encuentro uno. Había uno por este lado, tiene que haber otro por este lado, ¿no? Pues no veo ninguno más. Pues solo estaba ese F. ¡Ah! F. Un remake con elecciones de este juego. Para matar a Jade, si es que... Estoy aprovechando el... la guarrada esta, tú. Para buguearle. Qué cochina soy. Ahora sí que me dio dolor. Ostras, que me sigue pegando en el suelo el cabrón. Sucio. ¡Ay! ¡Sorpresa! Estaba mirando el chat y cuando lo veo por el otro lado. Pero no pasa nada, podemos continuar. Tenemos un try. Tenemos un continúe. ¿Dónde está? Dale aquí. Se ha quedado en el mismo sitio en el que me ha matado, de hecho. Es que el esquive para los laterales no sirve con este tío, ¿eh? Solo sirve el esquive hacia atrás. Irte para un lado no sirve de nada con este tío. Este tío te agarra por los laterales también. Es que es muy grande. Y el hitbox en este juego es muy raro. Está como muy exagerado. No entiendo por qué. ¡Hostia! ¡Déjame levantarme, cochino! ¡Ahora, ahora! ¡No! Se lo esquiva el cabrón. Toma, Teddy. Atrás, adelante, golpe, se agacha, voy para atrás, me voy para atrás, golpe, atrás, baila, golpe, para atrás, baila, atrás, golpe, golpe, atrás, atrás, energía, energía, estamina, saca cuchillo, le doy. ¿Dónde estaráis? Nunca lo sabrás, chaval. Rodeadlo. Vamos, dime dónde ¡de coña! Que solo tengo un cuchillo, me voy, ¿eh? No me jodas, que se han fumado, que no... Si ¡ay, va! Que este... ti, tengo te mierda de cuchillo y no tengo botiquines y no... ¡Esto es normal! Yo veo que ¡dime eso cosas! Te ¡no te siempre preocupes! Igual, tío, en este juego. ¡Pronto no te equipas para encontrarte luego con todo este merengenal. Y ahora que todos lanzándome cuchillos es desde ahí... ¡Es hora de morir! Hostia, tío, no sé a quién pegar, es que son muchísimos. Encima me bloquea, me tiran cuchillos... 20 cuchillos en mi cara. No te rindas ahora. El arma no es efectiva. No es efectiva. ¿Perdona? Pero... queda... A ver si tengo que buscar mis cosas. No he acabado contigo. ¿Te imaginas? No, aquí no hay nada. ¿Dónde están mis cosas? Se acabará cuando yo diga que se acabe. ¿Arma rota? ¿Y cómo coño quieren que haga esto con el arma rota? Estás muerto, ¿me oyes? Perdona, no tengo para repararla, o sea, olvídate. ¿Dónde están mis cosas? Te voy a arrancar las putas tripas. ¿Pero qué me estás contando con cómo reparo yo esto, Isa? ¿De qué tienes miedo? ¡Da la cara como un hombre! ¿Pero que se han fumado? ¿Y cómo me pasó esto a... no entiendo. No te rindas ahora. ¿Matarme? Es que ahora que estoy en un punto de no retorno o así. A ver, algo de daño hará, ¿no? Entiendo yo. Lo que me puede servir es los chicos estos que han venido, que si me cargo a uno me puedo coger su arma. Pero no le voy a poder pegar bien porque el arma no hace daño. No sé. Joder, son muchísimos, ¿eh? ¡Esto es para ti!
Si puedo cargar un poco, porque... Me estás sería, sería genial que se separaran un poquito y vinieran de uno en uno, ¿sabes? A ver, daño hace, porque a este le estoy haciendo daño, ¿eh? ¡No he acabado contigo! ¡Esta gente es inmortal! Estoy justo aquí. ¡Vamos al lío! Por Dios, ¿se puede morir aunque sea uno? Eso es todo lo que... Hace menos daño, pero daña. Eso es. ¡Ostras, la misioncita, tú! Tropecientos mil trais aquí. No he acabado contigo. Se los para todo encima mis ataques, ¿sabes? Vale. Y cuando me pegan estoy a mí, me caigo aquí al suelo. Vamos, es genial. ¡Estás muerto! ¿Me oyes? ¿Pero por qué no pego patadas yo? ¿Qué pasa? ¡Estás muerto! ¿Me oyes? Ya lo sé. Podéis pegaros entre ustedes un poco, ¿no? Con los cuchillitos y esas cosas. ¡Ayuda! Estoy justo aquí. Vamos al lío. Sí, ya veo. Pero dejar de lanzarme mierda. ¡Hijo de puta! Pero, uf, tío, se nos quedan todo, No me lo explico, tío, no me lo explico. Chayo, tío, ¿qué le hicieron al juego? ¡Brutal! ¿Qué le hicieron al juego, gente? Oye, que esto no estaba así cuando yo lo jugué en 2015, no me jodas. Era más fácil, Increíble. Yo no tuve que sufrir esta, de esta manera aquí. Y yo también lo jugué en difícil, Parece que estoy en otro nivel de dificultad. Estoy justo aquí. Vamos al lío. Esta, Dios mío. ¡Que se muera uno ya! Pero que no tengo daño ninguno. Es que no entiendo. Uf, 3 años voy a estar aquí. Es que qué necesidad hay de esto. Le estoy cabreando, dice. Le estoy cabreando. Madre mía. Si esto fuera un Dark Souls, esto sería un cúmulo de muertes increíble, Pero es que no... Pero ¿por qué me mete hostias? Esto no ha terminado. Que me tira al suelo, tío. De aquí no pasa. Esto es imposible, No tengo daño ninguno, tío. Han subido mucho la dificultad. No entiendo qué han hecho. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Esto no estaba tan difícil la primera vez que lo hice. ¡Joder! ¿Qué va, qué va? ¡Eso ha dolido, joder! Problema es que quiero hacerle focus a uno, pero como son todos iguales, no sé al que le he bajado vida antes de morirme. Entonces, o tengo muchísima paciencia, o no sé. No sé, porque tengo que matarme a uno de estos. ¡No he acabado contigo! Y no sé cómo hacerlo sin que me hostien. ¡Eso ha dolido, joder! Nada. ¡Ay, que me da con el cuchillo! ¡Hijo de puta! Sí, sí. Sobre todo yo. ¡No he acabado contigo! Es que ni los codazos sirven, tío. Estoy justo aquí. Vamos al lío. ¡La has liado, pero bien! ¡Estás muerto! ¡Ay, 2 de vida! Ya sabrá cuando yo diga que se acabe. Coño, ahora están corriendo, ¿qué les pasa? Ahora están están intensos ahora corriendo detrás mía. ¡Me estás cabreando!
Que no veo. Se acabará cuando yo diga que se acabe. Ese está aburrido, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué hostia! ¡Me pegan estos también! ¡Dios mío! ¡Pero! ¿A dónde crees que vas? ¡Esto no ha terminado! ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿A dónde crees que vas? ¡Que no tengo esto daño! No ha terminado. Es que ahora están corriendo. ¿Qué les pasa? ¡Venga ya! ¡No te rindas ahora! Vale, ya está, ya está. ¿A dónde crees que vas? ¡Esto no ha terminado! Pero ¿y esta oscuridad tan grande? ¡Te voy a arreglar las putas tripas! ¿Soy yo o alguien ha apagado más las luces? Creía que había un poquito más de luz, creo. Creo que había un poquito... ¡Estoy justo aquí! ¡Vamos al lío! Nada, que no salgo de esta. Que no sé si les estoy bajando la vida a los randoms estos, o cada vez que muero se resetean, o no tengo ni idea. Te voy a arrancar las putas tripas. Es que no sé qué hacer. Estoy por darle a este que era el grandullón y ya está, porque es que... Justo aquí. No vamos al lío. Por lo menos con este le veo la barra en la vida y sé lo que hay, pero es que... Bueno, vale, de acuerdo. Esa hostia me la merece. Venga ya, no te rindas ahora. Es que ni siquiera puedo hacer ninguna de las habilidades. Estoy justo es como aquí. Super... Vamos al lío. Están durísimos, es que están durísimos, Dios mío. Que esto no es normal, gente, que esto no es normal. Pero bueno. Dale. ¿Qué tienes, miedo? ¡Da la cara como un hombre! Es que siento que ni siquiera le hago daño cuando... Está más difícil este señor que la araña de Monsen, yo creo que sí. ¿Qué tienes miedo? ¡Da la cara como un hombre! ¿Pero qué estáis en? Oye, que esta desventaja que no entiendo, o sea. ¡Pero que estoy en desventaja! ¡No he acabado contigo! Pues yo contigo sí. ¡Me estás cabreando! No, es imposible. No sé a qué pegarle. No sé a qué pegarle. Están durísimos, o sea, es que es imposible esto. Es que es imposible. ¿A dónde crees que vas? Es que no muere ni uno. Estoy viendo una mochila ahí, es la única opción. A ver si tiene alguna pieza de metal. Se acabará cuando yo diga que se acabe. Y puedo reparar el arma, pero... ¿Hacha? No he acabado contigo. ¿Qué manda un hacha, tú? ¿Qué manda un hacha, gente? Hay un hacha en la mochila. Vamos al lío. Y un pico. ¡Au! ¡Qué dolor! ¡Te voy a arrancar las putas tripas! ¿Por qué no le he dado? ¿A dónde crees que vas? ¡Esto no ha terminado! Me da mucha rabia. ¡Toma! ¡Se cayó! ¡Ja! ¿A dónde crees que vas? ¡Mi vida, mi vida! Hemos matado a uno, gente. Ahora es cuestión de ver si ese que he matado se muere o en el... No te ahora. ¿Pero por qué corre tanto ese? Es que no veo nada. Gracias por el follow. Bienvenida, muy buenas. Venga ya. No te rindas ahora. Sí, me rindo. Ahora, tío. ¡Toma! Se la hice con la habilidad. Se la hice con la vida, gente. Estás muerto, ¿me oyes? ¡Toma! Ahí la tengo. La habilidad. ¿A dónde crees que vas? Esto no ha terminado. Espera. Estás muy cerca del boss. Lo que me preocupará es el boss, ¿sabes? Porque claro. Ah, qué cabrón. Ah. ¿De qué tienes miedo? Vale, ya está. ¡Ah! Ahora si muero, no sé qué va a pasar. Necesito chance para cambiarme las armas. Necesito tiempo para quitarle las armas a estos hombres que están en el suelo. Dame chance, tío, dame chance. Qué puto... Joder, ¿qué pasa? Porque... Está escribiendo en el puto chat. No me lo creo.
Espada. A ver, más armas. Más armas. ¿Qué tenéis aquí, cabrones? Uy, que me pilla. Ah, cabrón. Coño, que no me puede correr esto. No sé qué pasa. ¿No habrá otra amo? No. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Qué sudores, primo! Me da miedo chocarme contra un cartel y que me dé por eso, ¿sabes? ¡Eso ha sido guarrísimo! ¿Vieron el sprint que se metió? No, 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 no. Eso ha sido muy guarro, ¿eh? Eso ha sido una cerdada. Vaya sprint se acaba de meter. Uy. ¿El revés? Hijo de puta. Corre, 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 corre. Vaya revés me ha metido. Con mucha paciencia, ¿eh? Esto con mucha paciencia. Para pasárselo en difícil. No me imagino. En más dificultad tienes que venir aquí con más nivel, porque si no este tío te tortura la vida aquí. Tres años aquí matando a este señor. Voy a cambiar de arma, a ver. Voy a usar el hacha, a ver qué tal. A ver si llego, porque claro. ¡Toma en la cabeza! Vale, me vine arriba y le quise dar una segunda, pero está claro que una segunda no quieres. Vale, solo con una, solo con una. Solo una, amigo, solo una, solo una, solo una. Dame chance, que veo verde todo. Dame chance. Date que... ¿What? Toma. Vale, vale, vale. ¡Piroco! Sudando me tienes. ¿Qué? ¿Por qué no veo nada? ¿Que no veo nada? ¿Por qué? ¿La linterna? ¿Dónde está? Se me apaga, coño. Me ha hecho un corte manga. ¿Qué haces? ¡Oh, puchichi! ¿Cómo me diste desde ahí? No, 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 no. No, 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 no. Que me corre fuerte. ¡Toma! Deja de gritar eso y tontería. ¡Toma! Uf. Tío, pesado, ¿eh? ¿What? ¿Qué cojones hago? Mira. Ahí, en el suelo. Dios. Jade murió por eso. Qué tortura de tío, de verdad. Madre mía. Pesado. Tiene que habérsele caído a Raiz mientras trataba de evitar los tiros. Mierda. Son solo las muestras de tejido y el otro paquete. A la mierda, Crane. Vaya,
Estás jodido de verdad, ¿no? Me da que esas heridas no son de las que uno se recupera. Y... vamos, mátame. No debería. Tendría que dejarte aquí para que sufrieras. Es lo que te mereces. Sí. ¿Y por qué no lo haces? Porque eres el tipo de cabo suelto que no hay que dejar libre. Está loquísimo el Crane. Troy, soy Crane. ¿Crane? ¿Sigues vivo? Troy, Jade. Ha muerto. Oh, no. Lo siento mucho, Crane, de verdad. ¿Qué ha pasado? Me volvió a salvar la vida. Murió salvándome. Crane, aún tienes que parar lo del ministerio. Por eso se sacrificó Jade, para que pudieras hacerlo. ¿Estás ahí? ¿Y ha descubierto cómo enviar un mensaje? Sí, pero para hacerlo tendrás que reunirte conmigo. Tengo que darte el amplificador que usó Savi para superar las interferencias. Te esperaré en la zona segura, a medio camino de la antena sobre la que tendrás que montar el amplificador. Entendido, Troy. Voy de camino. ¿Ya puedo usar el gancho o sigue sin poder...? ¿En serio? Yo no he tenido suficiente ya. O sea... ¡Joder! ¡Pero ustedes son diferentes! ¡Estás muerto! ¡Se les puede pegar! A los otros no se les podía pegar. ¿Qué me estás contando? Estaban rotísimos. ¡Hijo de puta! Pero tío, deja de hacerme eso. ¿Qué le pasa a este? ¡Eso ha dolido, joder! Pues toma, te cabreaste. ¡Ay! Y mis cosas. ¿Tengo el arma de Tahir? Escucha, que tengo el arma de Tahir. Voy a usarla. Tengo, sí, tiene 5 reparaciones. Y aquí están mis cosas ya, ¿no? Coger todos los objetos. A ver. ¿Qué ha pasado? No me ha dejado coger todo. Ah, pero esto no me va a dejar cogerlos, claro. Coger objeto, 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 objeto. La dinamita al final nunca la uso. La tengo muerta de res. Vale, ya no me cabe nada. Tengo que tirar armas. Tengo que tirar rifles aquí, si no... No, voy a deshacerme de esto. Que es todo gris. Y mis cositas. Cositas, el rifle se no me cabe. Ahí se queda. De hecho, hasta podría, en vez de tirarlos, ponerlos en la mochila y venderlos un día de estos. Ahora que lo pienso. Ahí, en plan. En plan rata, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo? No me cabe. En plan ratilla, loco. Llenando esto todo de rifles para venderlos después, ¿sabes? Porque tengo 2 ganchos. ¿Qué pasó? ¿Ya lo bugué? ¿Hola? ¿Cómo que 2 ganchos? Uf, madre mía, este juego está loquísimo. Hoy tengo el día del bug, te lo juro. Pues nada. Otro gancho de repuesto, chicos. Si quieren, regalo ganchos. ¿Te imaginas que me deje dárselo a alguien tipo... a modo de alguien que esté al principio del juego sin haber avanzado mucho? Estaría bien, estaría muy bien. Así ponerme la dinamita encima. El arma de Tahir hay que upgradearla, yo creo. No sé si es que me deja, a lo mejor me deja upgradearla. ¡Mi arco! Y luego tengo mi escopeta, que... la escopeta en verdad no la estamos usando, porque claro. ¿Y mi rifle? ¿El rifle Volcon de toda la vida? Hasta aquí. Vale. Este es el bueno. Ya está. Luego tengo aquí un montón de estrellas que... Mira. Que... Esto para venderlo, porque esto yo no lo voy a usar. Machete. Vale.
Descansa, Rofto. Buenas noches, mi niño bonito. El rifle Volcán es el bueno. Ese es el que me gusta a mí. Ese es el que me gusta a mí, Isabel. ¿Ese lo tienes tú, Isa? Ya estaba. Isa mordiéndose las uñas. Isa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Uno de esos ganchos se transformará en machete. Viendo que lo metió en la mochila. Ah, el Volcán. El rifle. Vale, vale. Sector 0, vamos para allá. No lo tienes. Está guapo, ¿eh? Isa. Tienes que usar el rifle normal, ¿no? Bueno, no sé si tendrás algún diseño o algo que... Sí, amiga, sí. Isa y Teke, que nos hemos quedado solas las tres. Contarme algo. Doctor Camden, aquí Crane. ¿Me recibe? ¿Crane en nuestra vida? ¿Cómo va la cosa? ¿Ha encontrado a Jade? Mezclamos un rey. Sí, bueno, la he encontrado. He recuperado muestras de tejidos, se las llevaré. Pero antes, tengo que hacer algo urgente. De acuerdo, Crane. Pero recuerde que el tiempo es oro. ¿Están matando allí los zombies en la esquina esa? Lo sé, doctor, pero voy a ganar tiempo. Hasta luego. Menuda locura están teniendo ahí. Ve a ver a Troy. Pues vamos. Yo quiero un Crane. Necesito un Crane. ¿Dos Crane? Hostia, Isa. Dos. Bueno, pero cuando salga el Dying Light 2, a ver qué tal se porta Aiden. Aiden, el señor que va a rescatar a su hermana. A ver qué tal se porta. A ver cómo es nuestro Aiden. Vamos a ver qué tal se porta ese. Le acabo de subir. ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Qué pasó a esa gente? Se está liando pardísima ahí, ¿eh? Después de Crane, a ver cómo lo supera. Y este Crane es de 2015, ¿eh? Ah, ya nos hacen personajes así. Bueno. Johnny se ha hecho así, pero sí que es verdad que... Ay. Lo de Johnny... Cachis en la mar. Este es muy bueno, claro. Mientras no sea un Rice. Y eso que no lo vemos físicamente. No, pero es que, madre mía, qué buena voz le han puesto, ¿eh? Hombre, una hojita por aquí. Es muy buena la voz que le han puesto. ¿Eh? Maravilloso. ¿Dónde está el puto dinero? ¿Dónde está el puto dinero? Está muy bien, está muy bien. Crane, aquí tienes. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Tienes que instalar el amplificador lo más alto que puedas. Así tendremos más posibilidades de superar las interferencias. Deja que adivine. Tengo que llegar hasta aquella antena gigante al límite de la ciudad. La forma más rápida es usando la red de alcantarillado. Xavi te guiará por radio. Así que contacta con él cuando llegues al otro lado. Y Crane, cuando instales el amplificador, fija la frecuencia correcta en tu radio y te oirá el mundo entero. Eso espero. Nos vemos, Troy. ¿Hiciste tú esta siguiente, Isa? ¿Misión? Esta no va a guiar por radio. Ya se va a tocar el toto. Tenemos una tienda aquí abajo y todo. A ver, lo estoy metida. Esto no lo he hecho. Esta no la hiciste, ¿no? Vale, vale. Pero esta, hasta aquí sí. Hasta aquí llegaste también. Hasta donde llegué yo. Vale. Oh. Amigo, aquí. Es que tengo que ir a por las armas a la mochila, amigo, porque es que si no, no te puedo vender nada. A menos que te venda esto. Esto. Y la dinamita, mira, al final te la voy a vender porque estoy viendo venir que no la voy a usar. 201, el machete militar. Lo vendemos. Esto también y esto también. Mis sí, hasta ahí mi corazón justos. No aguantaba más tensión.
Digo porque la siguiente misión... hay un momento en el que la cosa se pone oscura otra vez, intensa, ¿eh? Guardé y ahí y a la cama. Entiendo. Voy a coger rifles y los voy a vender. Ay, 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 ay. Dinero, dinero. Mira, mira, Isa. Mira todos los rifles que he guardado. Ahí, ahí. Los vendo todos. Mis precios son más que justos. Ya está. La pasta, loco. ¿Y qué vendes, amigo? Machete Kukri. Este me gustaba a mí mucho, el Kukri este. Está bien. Está bien, entonces. Unas flechas me vendrían bien porque las he gastado todas. Así que dame flechas, dame flechas. Sí, las flechas te las compro todas, amigo. Pero no haga ruido, ¿eh? No, yo no hago ruido. Yo lo que quiero es ver cómo hago para dejar que esto... Pues claro. Lo que yo solía hacer mucho era... Claro, pero es que... Era irme a Harran. No, pero esto es un desafío. En el póster de Harran... ¿Dónde está el póster de Harran? ¿Tú? ¿Por qué me...? Ah, no. Es que no me acuerdo dónde es. Está fuera, creo. Aquí no está. Está, o está en la... O igual todavía no me puedo teleportar. No sé, igual todavía no puedo. Igual es más adelante, me estoy adelantando. Creo que igual me estoy... Porque si bajo por aquí me hostio, ¿no? Espera, vamos a subir. Claro, es que este no es el centro. Yo pensaba que estaba en el centro. ¿Dónde está la...? Es aquella de allí, la de los andamios. Pensaba que estaba en la de los andamios yo. No, la de los andamios no es esta. Ay, qué bonitas vistas, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo por aquí, que no queda nada para terminar el streaming. Que ya se ha ido todo el mundo a dormir, nos hemos quedado sola, Isabel y Tekken. Así que, chiquilla, muchas gracias por acompañarme hasta el final del streaming. Que a ver si...